Buenas noches a todo nuestro, a nuestro auditorio. Si me escuchan. Ok. Buenas noches a todo nuestro auditorio, eh, a todo nuestro público que nos acompaña esta tarde. Eh, mi nombre es Uriel Vides, soy investigador del Museo del Palacio de Bellas Artes. Y les doy la más cordial a esta actividad que presentamos en el marco de la Noche Museos eh, del mes de noviembre. Como parte del programa de actividades del París de Modigliani y sus contemporáneos, eh, la conferencia A Cielo Abierto, Pintura al Aire Libre, a cargo de Silvia Navarrete Bussá, abordará distintos aspectos de la práctica pictórica, eh, tanto en Francia como en México, durante las primeras décadas del siglo XX. Si desean conocer más información eh, con respecto a la exposición, eh, no olviden visitar el micrositio que preparamos especialmente para ustedes. Eh, allí podrán encontrar información eh, relevante sobre piezas destacadas de la exposición, eh, líneas del tiempo, materiales audio audiovisuales, eh, charlas y conferencias previas y eh, hasta una lista, eh, una playlist en Spotify con, con música eh, de la época. Eh, permítanme presentar a, a nuestra invitada del día de hoy, eh, Silvia Navarrete Buzar, es eh, investigadora, crítica y curadora. Eh, ella nació en París, eh, es de nacionalidad mexicana, eh, cuenta con estudios de licenciatura y maestría en letras por la Université de la Sorbonne. Eh, se ha destacado... Se ha dedicado, perdón, a, a la escritura, a la investigación y la curaduría. Eh, ejerció la crítica de arte en distintos eh, medios, como La Jornada, eh, Reforma, Milenio, Artes de México, eh, entre otros. Y eh, ha publicado alrededor de 20 libros, entre ellos dos monografías dedicadas a Miguel Covarrubias y otros títulos sobre Joaquín Closel, Diego Rivera, Rufino Tamayo, eh, María Izquierdo, Vicente Rojo y eh, títulos relacionados con el arte mexicano de la transición al siglo XXI. Eh, ella fue directora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, eh, fue subdirectora también del Centro Nacional de Investigación, Difusión e Información de Artes Plásticas del IMBAL, eh, subdirectora del Museo de Arte Carrillo Gil y directora del Museo de Arte Moderno, eh, instituciones eh, las últimas eh, pertenecientes al IMBAL. Eh, para el catálogo de la exposición de modigliani, silvia eh, colaboró con un importante, eh, muy nutrido ensayo en donde profundiza eh, en el tema que desarrollará esta noche. Eh, tanto el catálogo como el cuadernillo de la exposición cuentan con, con destacados textos. Eh, entre ellos eh, hay uno muy, muy, muy eh, importante, marco stellini, el curador de la exposición. Tenemos otro sobre eh, los esanismos que escribió Sanda Cetina, eh, otro, eh, también otro texto destacado de Jaime Moreno para la parte eh, mexicana de la exposición, eh, etcétera. Eh, todos en conjunto ofrecen distintas perspectivas de, de, del artista italiano y su círculo amistoso y eh, podrán adquirir estas publicaciones directamente en la tienda del museo que se encuentra en, en el vestíbulo del palacio. Eh, antes de comenzar, me gustaría recordarles a todos ustedes que las preguntas y comentarios que nos envíen a través de esta plataforma serán atendidos al término de la conferencia. Eh, justo cuando Silvia concluya su presentación, abriremos una pequeña ronda de preguntas y comentarios eh, que eh, atenderemos entonces. Eh, ahora sí, sin más preámbulos, eh, doy la más cordial bienvenida a Silvia. Y eh, le cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Uriel Mírez, por tu hospitalidad. Gracias también al Museo del Palacio de Bellas Artes. A Felicidades también a todo su equipo, Miguel Fernández Félix, su director, por, uh, por presentar esta exposición tan bella que todavía tenemos varios meses ¿no? para visitar. En, yo titulé este, esta presentación. A cielo abierto, porque me pareció que era una, una imagen, además de una imagen muy bonita, una imagen también este, que puede referirse a la, a la literatura, a, la, a las artes visuales, pero como una referencia al llamado plein air, ¿no? el plein air en, france, en francés, que es literalmente el aire libre, la pintura al aire libre, las actividades al aire libre. En, este, en, este, en esta ocasión estamos hablando, por supuesto, de la pintura. Y, y, y este plenaire o aire libre designa una regeneración, o más bien la, reno, la renovación moderna del género del paisaje. Y aquí voy a hablar de estos puentes que hubo entre París y México eh, en el siglo XIX y principios del siglo XX. Se suele creer que los impresionistas inventaron la pintura de air de aire libre hacia 1860, pero no es así. Ciertos artistas hoy olvidados, la mayoría, se les habían adelantado 40 años, o sea, hacia 1820. Uno de ellos, que es Rousseau, si podemos pasar la, la imagen de Teodogusó, por favor. Empieza plantando su caballete al pie de la iglesia de Montmartre. Luego se establece en Barbizon, cerca del bosque de Fontainebleau, a donde lo alcanzan Jean-François Millet y otros, quienes orían una barcaza taller que flota sobre el Sena para bajar a pintar en tierra firme. Camille Corot, estoy hablando de los más famosos de esta, de esta generación. Camille Corot, por su parte, pinta callejones y molinos de Montmartre pero radican en Villavré, cerca de París, para tener en la mira estanques, sauces, veredas de bosques. Ahora bien, estos jóvenes de filiación naturalista suelen captar el motivo en vivo, como se decía, y ejecutar el boceto en exteriores, pero volvían al taller para pintar su versión definitiva en la tela, o sea que no pintaban in situ todavía. Después de esta llamada escuela de Barbizon, los impresionistas darán el paso decisivo para que el método del aire libre del plein air revolucione la historia del arte. El grupo se forma en 1860 el grupo de los impresionistas. Durante un año convergen Monet, Renoir, Basile y Sisley la, la siguiente imagen por favor. Todos ellos convergen en el taller libre de Charles Gleyre en el barrio latino otro pintor Desconocido, aunque haya formado a toda una generación muy importante de artistas. El maestro Glaire nos obliga a copiar en el Louvre las esculturas de la antigüedad y a Rafael y a Ingres. Pero ellos aprecian sobre todo las vedutas italianas y los paisajes holandeses del siglo XVIII, así como los pincelazos irreflexivos de Bateau y Fragonard, los cielos encapotados en los bojes, bosquejos al óleo de Constable y las acuarelas de los ríos de Francia por Turner. Glenn exige de sus pupilos acatar la disciplina escolar. Sin embargo, se mantiene receptivo a su urgencia por componer, guiados por la percepción directa, sin transposición literaria, mitológica o histórica. Se hacen llamar intransigentes, condenan el estilo ampuloso y las paletas oscuras, pardas, para preconizar el argumento cotidiano, la naturaleza sin filtro, lo efímero. En suma, la pertinencia de adaptar los valores estéticos a la coyuntura moderna. El lema es, como decía Courbet, dado que la, natura, la, la naturaleza vive, que el arte viva. En 1873, bajo el nombre de Sociedad Anónima de Artistas, Pintores, Escultores, Grabadores, los intransigentes organizan en, en el taller del fotógrafo Nadar. Una exposición independiente a la que invitan a Cézanne, Degas, Pizarro, Corot, Morisot. La siguiente, por favor. Allí, Monet presenta su boceto al óleo Impresión, Sol, Levante o Amanecer, que incita al crítico Louis Leroy del periódico Le Charivari a acuñar el término despectivo de impresionismo. Once años después de abandonar el taller de Glaire, los intransigentes ya han fraguado un concepto inédito de pintura. Antes, el paisaje debía surgir de la imaginación del artista, dotar al fondo de la escena de un carácter idílico o agreste, siempre accesorio, como en el clasicismo de Poussin o de Claude Lorrain en el siglo XVII. Antes, por ejemplo, era intolerable que se discerniera la pincelada y la tela solo se consideraba terminada al recibir una capa de barniz brillante. Ahora, la observación sustituye a la imaginación cuatro factores van a consolidar la modernidad del paisaje, del paisajismo: 1. el factor físico, para captar de manera inmediata las ínfimas vibraciones de la luz afuera del estudio, pues hay que colocar el caballete donde sea, en medio de un campo labrado, en el sotobosque, en la ribera de un río o en la playa. factor número dos. Las innovaciones de la era de la máquina facilitan el transporte de personas y herramientas. A la revolución industrial que extiende la red ferroviaria a regiones remotas se aúna la comercialización de pigmentos en tubos. Eso es muy importante. Es una cuestión práctica finalmente. Además del rechazo a las convenciones de la Academia, el impresionismo coincide con el auge económico e industrial cuyo progreso depende primordialmente del ferrocarril. El tren promueve, como decía Malarmé, una costumbre naciente y propicia a hacernos renacer. Permite viajar de ida y vuelta en un solo día y a bajo costo. Es el medio idóneo para que los artistas tomen el rumbo de las cercanías, se oren por, por los ríos Sena, Marne, Oise y un poco más lejos por Normandía y Bretaña. La excursión empieza en, en la estación de trenes de Saint-Lazare. Motivo de numerosos cuadros impresionistas, pensemos tan solo en Monet. Testimonios de la época también reportan que llegan hasta Montmartre, porque después vamos a hablar de Montmartre, llegan hasta Montmartre los chiflidos de las locomotoras que entran y salen de las estaciones del este y del norte. El factor número tres del, de la pintura al aire libre es de orden conceptual. El nuevo lenguaje basado en la luz natural exige la experimentación de técnicas rápidas, aplicación de pinceladas cortas, matices de color que traduzcan la trémula transparencia del aire y sus contingencias también, según la hora del día y el clima, según sea verano u otoño, por ejemplo. El factor número cuatro es el contenido temático mismo de la corriente emergente que dice no a la historia, no a la epopeya, no a los temas literarios ni religiosos. ¿Cuál es entonces el postulado del aire libre? Es la libertad. La pintura ha de practicarse sin retoques, desde luego, pero también sin profesores, sin escuela, sin taller. Ciertamente, ninguno de los impresionistas carece de una formación estricta en pintura, dibujo, anatomía, perspectiva y precisión, que esos serán los criterios de premiación en la academia. Pero a tales convenciones ellos oponen la claridad de la primera sensación, la sinceridad en el sentimiento y la calidez en la expresión. Son revolucionarios de la técnica porque subordinan esta a la necesidad de la visión personal. Ahora bien, ¿en qué coincidiría esta metodolo metodología sin programa específico al arranque premeditado de las escuelas de pintura al aire libre? En México. Pasemos algunas. Ah, no, ahí está. Eh, ¿Quién abre la primera escuela de pintura al aire libre? Vamos a, vamos a, 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 llamarles las Epal, ¿no? Para no repetir siempre las mismas escuelas de pintura al aire libre. Quien abre la primera escuela? En 1913 es Alfredo Ramos Martínez, regiomontano de nacimiento, afrancesado por convicción e impresionista por predilección. Recién desempacado de Europa, dirige la Escuela de Bellas Artes, la ex Academia de San Carlos, en medio de la conmoción revolucionaria y tras la huelga en 1911, desatada por Siqueiros, solo y otros alumnos. Destituyen a su ex titular Rivas Mercado. Y exigen el despido de maestros españoles e italianos, Clave, Vilar, Landesio, y exigen también la renovación de los planes de estudio que estiman retrogradas. José Clemente Orozco ironiza en su autobiografía sobre el, embru el embrujo parisiense, le llama, al que sucumbe San Carlos, la Academia, en manos de Ramos Martínez, y cito Orozco. Lo primero que hizo fue fundar en Santa Anita, DF, una escuela de pintura al aire libre llamada pomposamente Barbizon, que era como fundar en el Río Sena, cerca de París, una santañita contra trajineras, pulque, charros, enchiladas, guaraches y cuchilladas. Cierro la cita. Con Ramos Martínez sostiene en cambio la nueva generación que lo apoya, se garantiza desarrollar, como dicen ellos, el arte mexicano que palpita latente en lo más íntimo de nuestra alma. Aquí reconocen la retórica de la época, de nuestra alma. Apartándose de la rutina y el amaneramiento de los malos maestros, que nulifican la originalidad y el talento con sus absurdas inclinaciones a tal o cual escuela. Levantar el arte nacional, este es nuestro destino. Cierrocita. Es un destino pronto interrumpido. En 1914, Sierra Santa Anita. Algunos de sus integrantes se incorporan a los ejércitos rebeldes. En San Carlos impera el caos. Y el país zozobra en la guerra civil. Luego, Álvaro Obregón accede a la presidencia de la República en 1920. La siguiente, por favor. José Vasconcelos, entonces rector de la universidad, invita a Ramos Martínez a reactivar Santa Anita en una casona de Chimalistac. El región montano forma equipo con Fernando Leal. Ramón Alba de la Canal, Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León y Fermín Revueltas, entre otros, algunos de ellos que van a formar parte de la primera generación de muralistas. Sin que nadie los mande, los alumnos van al campo. No hay necesidad de maestros regañones, ni anticuados que fastidien e interrumpan la labor impresionista del alumno. Eso dice un cronista de la época. Pero quienes se aproximan al impresionismo son los maestros más que los alumnos. Se preguntan cómo se relaciona la luz con la forma y comunican una sensación interiorizada, aunque no abandonan la factura realista. Lo vemos en este cuadro. Los paisajes de Díaz de León o de Fermín Revueltas, por ejemplo, simplifican las masas, difuminan los contornos en el aire soleado superponen los pigmentos con pinceladas livianas, pero no, no modifican el encuadre tradicional, puesto que la línea de, del horizonte conserva su altura mediana. La siguiente, por favor. Los alumnos, niños en su mayoría, resultan más frescos, descentran la, la perspectiva, traslapan las escalas, suspenden los motivos en el vacío, desconocen los volúmenes. Los colores son netos, la descripción sin afeites simbólicos o pintorescos. Nada de impresionismo aquí. Más bien lo que podríamos llamar un primitivismo expresionista. ¿Qué más cambia? Los temas. Está en marcha el proyecto nacionalista de Vasconcelos, el lema de forjar patria, quien en su calidad de secretario de Educación Pública mantiene el apoyo a las escuelas, a la, la CEPAL. La CEPAL siempre tuvieron... Dos, es un proyecto institucional que siempre tuvo el apoyo de la Secretaría de Educación Pública y de la Universidad Nacional. La siguiente, por favor. De modo que a los paisajes con pastizales, canales, nopaleras, milpas y volcanes, se incorpora la figura del indígena representado en sus faenas agrícolas y vistiendo indumentaria de manta. Las cepas se apropian entonces una materia visual que antes se consideraba fea y vulgar, todo aquello que aleja de las añejas convenciones de elegancia y distinción, en especial lo que toca a la vida campesina, obrera y provinciana no idealizada. Entonces, en esa primera fase, en esa primera etapa de la CEPAL, el mismo plantel se muda sucesivamente a Santa Anita, Coyoacán, a Churubusco. En la segunda fase, eh, que se inicia en 1925, se empiezan a abrir otras sedes en otros en diferentes municipios. Está, abren una en Xochimilco, otra en Tlalpan, en la Vía de Guadalupe, una en Los Reyes, que es supervisada por Rosario Cabrera, una en Cholula, dirigida por Fermín Revueltas. La siguiente, por favor. Eh, se admiten niños. Alumnos de mayor edad y mujeres de la clase media, como dice el doctor Atwell, que fue el campeón y precursor del plenero en nuestro país junto con su amigo Joaquín Clausel, dice el doctor Atwell, señoritas que llegaron al mando de Ramos Martínez sin la más pequeña noción sobre la pintura. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso a la CEPAL? Ninguno en especial. La CEP provee gratuitamente materiales, telas, bastidores, pinceles, pigmentos y en ocasiones pensión para pernoctar en las instalaciones. Se van presentando exposiciones también de las escuelas al aire libre en San Carlos, en el Palacio de Minería y hasta una itinerante en Europa que patrocinan, por supuesto, la CEP y la, y la, y la universidad. En París, la segunda parada después de Berlín. Se dice que asistieron al evento Picasso, Fujita y Raúl difi En la sede final, Madrid, se elogia, entre comillados, el milagro de los niños pintores y el despertar de las fuerzas dormidas del arte racial mexicano. La siguiente, por favor. En México, sin embargo, crecen las, las críticas a las, a las EPAL. Orozco, Carlos Mérida y Siqueiros. Denuncian el infantilismo y diletantismo de esta moción de Estado, a la que juzgan paternalista, perecedera y contrahecha. Los detractores cuestionan la viabilidad de una alternativa educativa que, pese a su comprobada penetración social, parece una especie de ersatz de la academia. Según ellos, no prepara adquirir una profesión. El método de, de enseñanza resulta conceptualmente insolvente, la producción no contribuye a enriquecer un arte de relevancia nacional, que es la obsesión de la época. Así resume Raquel Tibol esa controversia en torno a las escuelas al aire libre. Y la cito: "Pese al impresionismo ortodoxo de su fundador, José Ramos Martínez, la escuela al aire libre se transformó muy pronto en un taller de improvisación sin disciplina ni programa." viciado de espontaneidad y autodidactismo y consecuentemente retardatario para la definición profesional del artista. Pero sembró inquietudes estéticas, fervor creativo y rompió el cerco de la, de la academia, popularizándola. Cierro la cita. En definitiva, las escuelas al aire libre ofrecen una solución inmediata a la crisis de la academia, cambian los paradigmas plásticos y cumplen la inclusión social que promete la ideología de la posrevolución. Brindan al gobierno un instrumento de iniciación artística dirigida a sectores relegados, campesinos, pequeños comerciantes, empleados, y sobre todo a niños de raza indígena y con edad promedio de 7 a 15 años, que son los principales beneficiarios de la estrategia estatal. En esa estrategia estatal, por supuesto que convergen los ideales reformadores de la cultura para todos emanada de la revolución. 66 maestros atendieron a 50.000 niños en la, en la decena de escuelas de pintura al aire libre derivadas del proyecto original de Ramos Martínez. Todas fueron desapareciendo a merced de la burocracia en turno y los recortes presupuestales. La siguiente, por favor. Las escuelas al aire libre asumen pues una misión social asignada por el aparato político. A una pedagogía basada en la espontaneidad y la intuición, en la conexión con la naturaleza, se suma el esfuerzo colectivo que propicia la convivencia y la armonía con el entorno. El localismo, acorde al espíritu nacionalista, podría parecer exclusivo del programa mexicano. Sin embargo, denota cierto paralelo con el regionalismo del movimiento de plener en Francia, que se expande en las riberas del Sena y del Marne, en Montmartre, en Bretaña, Normandía y Provenza. La siguiente, por favor. La otra. Esta es de Rosario Cabrera, que fue una de las alumnas y directoras de la… De, la escuela al aire libre. La, la siguiente, por favor. Y ya, vamos a entrar ahora a Montmartre. Si en las escuelas al aire libre germina el potencial creador de una juventud marginada, en Francia los avatares de la pintura nueva... Brotan no solo en parajes bucólicos, sino específicamente en Montmartre, desde cuyo montículo la mirada abraza los confines de la capital. ¿Qué impulsa a los artistas del mundo entero a treparse sobre esta butte, la butte del montículo? Su ambiente de barriada, su población desclasada. Al arrastre de Montmartre contribuyen también el renombre de los impresionistas, que ya parece entonces están expuestos en un museo, el Museo de Luxemburgo, contribuyen la emergencia de los artistas fauves, que son Matisse, Blaman y Dohan, así como la práctica cada vez más generalizada del plein air, de la pintura al aire libre. Los artistas e intelectuales colonizaron Montmartre a mediados del siglo XIX. Desde antes ahí se habían, se habían hospedado, se habían instalado sus talleres. Géricault, eh, Van Gogh, hasta bueno, hasta vivió ahí el, el poeta Gerard de Nerval, ahí se suicidó y el músico Berlioz. Mucho antes, muchísimo antes, los druidas habían ocupado sus bosques y pastizales. Los romanos y los bárbaros lo sitiaron. Sus habitantes vieron decapitar y portar su cabeza ensangrentada al primer obispo de París, San Saint Dionisio, y lo convirtieron en mártir del cristianismo. El yeso de sus canteras se extrajo para construir París, eso es muy importante. Su monasterio de monjas acogió la compañía de Jesús y atrajo hasta la revolución de 1789 a peregrinos ávidos de milagros. Fue campo de hostilidades durante la comuna y en su cima consagró al Sagrado Corazón su Blanca Basílica en 1919. O sea que Montmartre no era, era un barrio ex excentrado, pero no era un barrio cualquiera. En uno de los 25 molinos que abastecían a la población, se funda el, caba el cabaret Moulin de la Galette, que describen Corot, Renoir, Van Gogh, Toulouse, Lautrec y Picasso. Quizá porque el vino está exento de impuestos en esa demarcación. Eso es muy importante para la Bohemia también. El cerro se va llenando de mesones y recauderías que adoptan el giro de tabernas, expendios de alcohol, comederos, bares de mala muerte. Ahí se codean obreros y artesanos, costureros y lavanderas, proxenetas y prostitutas, anarquistas, granujas burgueses en busca de emociones fuertes y por supuesto jóvenes poetas y artistas de variado calo, calado todos en la penuria o en la chilla como se dice aquí la bohemia de, la siguiente por favor la bohemia de montmartre es la de la camaradería y la parranda el experimento genial el gusto profundo por la crápula y sus oscuros atractivos Artistas y estudiantes, a los estudiantes les dicen los Japán, como rapinos Japán. Artistas y estudiantes viven y trabajan en covachas o cuartuchos insalubres y malolientes, cuando no en hoteles de paso. En otoño se les cuela la lluvia por las grietas del plafón y durante los peores días del invierno guardan cama, transidos de frío, con tal de evitar la bronquitis. Para el hambre. Existen las cooperachas y el plato del día a cambio de un cuadro. La pobreza la compensa el espíritu gremial. Para el, el spleen, esa especie de depresión decimonónica de Baudelaire, para el spleen se recurre a la evasión. Y para el ocio, la bufonada y el placer, abunda la compañía de ambos sexos. Ardientes e impetuosos, inconscientes del mañana, los pintores veinteañeros frecuentan día y noche locales que van de lo modesto a lo francamente cutre. Entonan a coro refranes salaces del coprero Aristide Bruon, discuten hasta la madrugada de poesía pura, comida, arte negro, cubismo, orfismo, en el cabaret artístico del Lapin Agile y al cierre siguen la juega en cualquier tugurio de la rue Lepic, Tomando cerveza, vino barato, ajenjo o kirsch, o sea, destilado de cereza con éter. Hay incluso un club de los hidrópatas que proscribe el consumo de agua, capitaneado por el caricaturista que diseñó el rótulo del cabaret en la Pain Los rehenes del vicio, como les dicen, consumen opio, hash, cocaína y los más pobres, una cosa que se llama DROS, D-R-O-S. Que son residuos de fondo de pipa derretidos en agua. Las farras de Montmartre se condimentan con riñas a navajazos entre bandas rivales de maleantes cuando no interrumpe un padrote celoso a ajustar cuentas con algún artista enamoradizo. La siguiente. En las paredes de los antros cuelgan a la ICEBA lienzos y papeles de Renoir, Picasso, Modigliani. Marie Laurent Saint, Suzanne Valadon y Maurice Utrillo, obsequiados o intercambiados por un guiso caliente y una ración divinaza. Arlequín con vaso de 1905, que es de Picasso, que estaba colgado en, un, en uno de estos antros, pertenece ahora a los acervos del Metropolitan Museum de Nueva York. En Montmartre, todo marchante de vino acaba siendo tarde o temprano vendedor de cuadros. ¿Por qué? Porque los patrones de los bistros aprecian la pintura y se solidarizan con esta clientela excéntrica y sedienta a la que brindan mesa abierta. No faltan los vinateros que abusan de los extravíos de la bohemia. Modigliani y su amigo Utrillo en particular son sus víctimas regulares. En Montmartre y más tarde en Montparnasse, Modigliani no conoció más que las vacas flacas. Siempre estoico en la miseria, sufriendo todas las sevicias y bebiendo para olvidarlas, durante una existencia de azar y de desorden, había más que cualquiera carecido de todo. Salvo el joven poeta Zborowski, quien enfrenta la misma precariedad, pero se desvive por acompañar a Modigliani hasta el último día y abastecerlo en telas, colores, uno que otro franco, centavo carbón, comida, tabaco y vino, ningún galerista, ningún marchón se interesa en su obra y Modigliani la malbarata con quien le proporcione lo mínimo para sobrevivir. En cuanto a Utrillo, los estanquilleros lo alientan a beber, a sabiendas de que sus vistas de Montmartre, menos complejas que los desnudos de Modigliani, ya valen de 50 a 100 francos. En la despensa guardan tubos de colores, pinceles y tarjetas postales listos para usarse, para cuando llegue Utrillo y eh, quiera su ración de alcohol y ellos puedan tener una obra gratuita. Entonces vamos a pasar a Utrillo ahora, que es una, una, un personaje muy, muy interesante de este periodo. Y que, tiene un, que está muy, muy bien representado también en esta, en esta exposición del Palacio de Bellas Artes. Hacia 1911, Picasso se muda de Montmartre a Clichy, de Reims, Salmón, Apollinaire, emigran al otro lado del Sena, a Montparnasse y al Barrio Latino. Va a haber un éxodo de. De Montmartre hacia el sur del, del río Sena, hacia la, la rive gauche, la ribera izquierda. ¿Por qué? Porque pronto va a estallar la Gran Guerra de 1418, parte de la Bohemia va a morir en las trincheras, eh, van a empezar las demoliciones en, en Montmartre, empezar la, eh, la especulación inmobiliaria y va a empezar también, Montmartre va a empezar a traer también un turismo cada vez mayor. Ese es uno de los, los motivos del éxodo de, de Montmartre a Montparnasse. Sin embargo, a pesar de ese éxodo, el nombre de Montmartre seguirá para la posteridad asociado a la noche parisina y a las firmas de Toulouse-Lautrec, Degas, Picasso, Bodigliani y Utrillo. No le faltaron a Utrillo, el único genuino hijo de Montmartre, razones personales susceptibles de inspirarle una visión trágica de la existencia. La siguiente, por favor. Le precede su leyenda, una leyenda negra. Monsieur Maurice, le decían, porque llamarle Utrillo despertaba los traumas del hijo bastardo y la fobia del abandono. Durante mucho tiempo firmó sus cuadros Utrillo V. de Chica. Por no separar su apellido del de la pintura, del, de la pintora, perdón, Suzanne Valadon, quien lo parió cuando ella tenía 18 años de edad. Maurice Utrillo nace en Montmartre en 1883 de padre desconocido. Baladón, a su vez, su madre, era hija de la bandera y tampoco supo nunca de su progenitor. En 1891, el periodista y arquitecto catalán Miquel Utrillo, con tertulio de Picasso y Gaudí en el foro modernista El Scat, Gat Gat, el, el Scat Gats de Barcelona, Reconoce como suyo al niño tras un romance con Baladón, entonces trapecista malograda y artista en ciernes. A los 13 años de edad, 13 años de edad, fragilizado por la indiferencia materna, Utrillo empieza a beber. Se dice que su alcoholismo se detonó al presenciar a Baladón en pleno coito con algún ganán. Cito un testimonio. Espantado, salió de la habitación y corrió con Madame Guérin, que atendía el bistró de la esquina. Alarmada por su turbación, le dio a beber un vaso de, agua, de aguardiente. El crío pareció apaciguarse. La presa había caído en la trampa. Cierro las comillas. Por su parte, el síndrome de orfandad de Utrío le hizo profesar a su madre un amor exaltado, a quien veneró como él mismo lo dice. O sea, cito sus palabras, una diosa, un ser sublime de bondad, rectitud, caridad, abnegación, inteligencia y coraje, durante los 52 años de su tormentosa convivencia. Los recuerdos discrepan respecto de la relación de Baladón con Utrillo. ¿Fue una madre protectora o bien ausente y egocéntrica? Ella es quien lo induce a pintar a los 18 años para salvarlo del ajenjo y atemperar sus accesos patológicos? ¿O bien lo amarra, lo golpea, destruye cuanto dibujo o cartón el joven se enterca en garabatear escondido en una madriguera de conejos? Unos encomian a la valiente Suzanne, que paga los, los destrozos que él comete en la borrachera y lo rescata de la comisaría por atentado al pudor en la vía pública, porque él suele salir a la calle a exhibir sus genitales gritando ¡Con esto pinto, desgraciados! Otros denigran la venalidad de la mujer, que exprimirá a la gallina de los huevos de oro hasta conseguir casona burguesa, coche con chofer, servidumbre, cuando no un castillo en la región del Bolloré. En algo concuerdan los testimonios, el apetito sexual, la mitomanía de Baladón a los 15 años ella modelaba para pivy Chavannes, renoir y toulouse lautrec de quien fue la amante también fue amante del músico eric degas la gratificó con su amistad y apoyó sus inicios en los talleres de los maestros ella aprendió a dibujar y más tarde se lanzó a pintar naturalezas muertas retratos y desnudos de colorido crudo y planos delimitados con trazos negros a la goga de su estilo varonil Hubo quien deplorara que persistiera en darle más bíceps. Eso es lo que decía la crítica de la época. La, el siguiente, por favor. Tenaz e independiente, Baladón está determinada a sortear su destino proletario y remontar las privaciones por cualquier medio. Así se case por conveniencia con el agente de seguro Paul Musis, y se desentienda de la salud mental del adolescente, al que apodan litrillo. En la posguerra se afianza el éxito comercial de su hijo, instigado por, primero por modestos marchantes y con los años promovido por casas de subasta y por los prestigiosos corredores Bernheim o por Guilloba. Aunque tenga la crítica a su favor, Suzanne Baradou no se cotiza nunca como su hijo Utrillo. La siguiente, por favor. Una, de, una decena de veces internado en tratamientos de desintoxicación, Utrillo pasa, pasa temporadas en asilos psiquiátricos. La creciente fe en Dios que le da sosiego en la abstinencia no impide incesantes recaídas en el delirio etílico. Más tarde, cumplidos los 50 años de edad, ensalzado por el público, la crítica y la élite, condecorado con la Legión de Honor, cede a una imparable mojigatería. Habilita una capilla en su casa, coloca un reclinatorio de iglesia junto al caballete para rezar entre cuadro y cuadro, un consuelo que no logra cauterizar su soledad. Nunca se repondría a Utrillo de las humillaciones, los chantajes, la derrota, las pedradas propinadas por los galopines de Momato. Su arte es la redención de una vida miserable, porque todo es cierto en su leyenda de pintor maldito, incluso lo que parece increíble, dice una un novelista de la época. No existe artista que evoque de manera más sombría al Montmartre de los Altos, ninguno tampoco que se le compare por la trágica aspereza de la visión, el color reconcentrado, el detalle, la atmósfera y aquel lenguaje directo y atormentado. A diferencia de la mayoría de sus colegas, el aprendizaje clásico no estuvo a su, alc a su alcance. Lo, lo sustituye entonces su trillo con la improvisación instintiva, emulando la pasión de Baladón por la pintura y ahondando en el quebranto existencial. Desde 1905, en sus 20, capta taciturnas vistas de Montmartre al aire libre, o para evitar a los transeúntes, reproduce tarjetas postales, calculando el detalle con punta de plomo. Y compás. En los años 1910, el oficio de Utrillo alcanza la madurez en el llamado periodo blanco. Y si se fijan en la exposición, este periodo está muy bien representado. En este periodo blanco, su pintura se expande en tupidos trazos, firmeza de toque, un destello cuya densidad se basta a sí misma. Mezcla yeso, arena y hasta cáscaras de huevo al blanco de zinc. Para restituir el rudimentario entarquinado de los muros mediante efectos de texturas espesas. Endurece la materia con pincel, brocha, los dedos o el filo del cuchillo. Los empastes secos parecen colmatar las fisuras de las fachadas de postigos cerrados, los sucios escaparates de los bistró en cerradas perspectivas de calles desiertas. Sus motivos se hacinan en un equilibrio escuálido bajo cielos plomizos. Y si no fuera por la luz que inyecta el blanco inmaculado de, de esas fachadas, entrecortado con verdes ácidos, rojos compactos, rosas asalmonados, no se creería que en la realidad las bocacalles de Montmartre eran vetustas y surcadas por alcantarillas hediondas. Las fachadas leprosas, los muros carcomidos, los techos huecos, toda la escoria de los faubourgs de una gran ciudad, las siluetas de los árboles en clen, que es la podredumbre de las casitas viejas. Él no pintó al Montmartre que se solaza, sino al Montmartre que se pudre, diría el crítico Gustave Coquiot, que fue el exsecretario de Rodin. Prosperaba el mercado del pintor de Montmartre. Eh, era ya un hombre maduro, pero deciden administrar Baladón y su amante, y su nuevo amante André Uter, que es un electricista y holgazán, además de compañero de Utrillo desde la escuela primaria y su único amigo como Digliani. O sea, la madre escoge como, como pareja al mejor amigo de su hijo. En 1923, la madre y su amante que administran entonces su carrera, la carrera la carrera de Utrillo, invierten parte del capital en un castillo del Valle del Ródano, donde lo encierran en una recámara con ventanas enrejadas y un cuidador a domicilio para, para evitar que se escape a tomar en un bistro. Se les llama la Trinidad Maldita. Cunden las querellas, el maltrato, la tortura de los deseos, el odio. Una desmesura bestial que simulacros de educación no logran maquillar. Utrillo se resigna a satisfacer los encargos de la pareja, se estanca en reproducir tarjetas postales de Momad o alguna perspectiva de daña al castillo y busca refugio en un misticismo infantil. Pero Baladón tiene a bien casarlo a los 52 años de edad con la rolliza Lucie Valor, una pintora melosa y oportunista. El matrimonio bufo, él mismo lo dice, que tiene un matrimonio bufo. La muerte de su madre y de André Uther lo libran del encla enclaustramiento, pero no lo amparan contra el automatismo creativo. Su firma vale caro. La esposa suprime la copia de tarjetas postales y exige que Utrillo trabaje con base en reproducciones a color de sus cuadros del periodo blanco, que es el más cotizado. Al final de su carrera, Utrillo cosecha imitadores. Lo consagra una gran retrospectiva en 1948 en el Salón d'Automne y muere en Dax, en el sur de Francia, en 1955. Y para concluir, los márgenes del Sena y Santa Anita, Montmartre y Churubusco. En este bucle intercontinental, la práctica del plein air. El aire libre, desde mediados del siglo XIX en Francia y desde la década de 1910 en México, efectúa una ruptura de alcance general en la cultura artística y la sensibilidad modernas, tanto en asuntos de orden social, estético y educativo, como en el caso mexicano, en materia ideológica y racial. Sus artistas buscaron a cielo abierto experiencias emancipadoras es decir, nuevas formas de ilusión, técnicas autónomas, observación vivificante, cuya validez es atestiguada por la longeva evolución de las investigaciones a que dio lugar. La emancipación es el fermento de la vanguardia. La audacia es la virtud de la juventud, así sea excesiva y desesperada. Para la posteridad, los pintores del aire libre siguen simbolizando los tiempos heroicos de la modernidad. Y éramos los hombres más libres y los más felices artistas pobres del universo. Así le escribe André Salmon a Max Jacob en 1915. Muchas gracias. de México. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por, por tu presentación. Eh, antes de continuar, me gustaría recordarle a nuestro público que nos manden sus preguntas, sus comentarios. Eh, ya en un momento vamos a pasar a resolverlos. Un eh, como bien señala Silvia, la práctica de pintar al aire libre surgió mucho antes de que los impresionistas encabezados por Monet la hicieran famosa y revolucionaran la historia del arte. Eh, a mí me llamó muchísimo la atención la parte donde mencionas los factores que configuraron el nuevo género eh, pictórico, ¿no? Creo que es importante resaltarlo, ¿no? Como el, el, el interés de esta generación para entrar en contacto con la naturaleza, las innovaciones tecnológicas, ¿no? en este caso el tren, eh, la revolución que, que, que generó el, el, el mismo tren eh, acotando las distancias entre el campo y la ciudad, ¿no? eh, estos factores de orden conceptual que mencionas, ¿no? como el interés en la luz, en la luminosidad y por supuesto el rechazo a los academicismos. Eh, en Francia, la nueva pintura no solo se limitó a, a, a los paisajes campestres, evolucionó del campo a la ciudad y capturó distintas perspectivas en, en la ciudad de París, del emblemático barrio de Montmartre, que es donde nace el, el movimiento el de vanguardia, ¿no? Sí. Y claro, el mismo trillo. Eh, en la práctica de pintar al aire libre, creo que también es importante eh, señalar, que prevaleció un sentido de, de libertad que reverberó en otras latitudes eh, del mundo. Eh, en México, como bien eh, demu demuestra tu, tu, tu exposición, esta práctica fue impulsada a través de las llamadas Escuelas de Aire Libre, la primera abierta en Iztapalapa, en, en Santanita, en 1913, por Alfredo Ramos Martínez, y que pueden considerarse como parte de estas... Primeras reacciones contra el academicismo de San Carlos, ¿no? Eh, que justo eh, se presentó durante esta década tan turbulenta. Eh, no obstante, eh, es durante la posrevolución eh, que este proyecto eh, eh, es reanudado con el apoyo del gobierno y cobra nuevos bríos, ¿no? Eh, más allá de las críticas que pudieran hacerse en la época. O que pudiéramos hacer en la actualidad, no, a, a los ojos del, del, del siglo XXI, eh, creo que es eh, importante de, de igual manera eh, enfatizar que estas escuelas contribuyeron a, a un cambio en, el, en los paradigmas estéticos. Y lo que me parece más importante desde mi punto de vista es eh, que buscaron la inclusión de inclusión social de sectores eh, entonces relegados, no, en aquel momento como es el caso eh, de los niños y las niñas indígenas y mujeres jóvenes, como la misma Rosario Cabrera, ¿no? que fue alumna de una de estas escuelas. Eh, pues bueno, para finalizar, eh, me gustaría eh, mencionar que la exposición de Silvia nos, nos, nos ayuda a comprender uno de los núcleos más importantes de, de la exposición. Eh, justo es el núcleo que, que se eh, dedica a explorar la, el, el paso ¿no? de la pintura al aire libre al paisaje urbano. Eh, esta exposición de Silvia nos, nos ha ubicado en el contexto artístico de la época y eh, nos ha empapado de todo el ambiente parisino que se respiraba en aquellos años, ¿no? y también nos arroja algunos datos biográficos sobre eh, algunos artistas importantes como Maurice Utrillo. Maurice trillo eh, el máximo representante de la, de la pintura al aire libre en el contexto de la Escuela de París, eh, cuya obra eh, proveniente de la colección Néter podrán disfrutar ustedes en la exposición de Modigliani. Eh, pues bueno, Silvia, tenemos algunas preguntas que el público nos ha compartido a través de nuestras plataformas. Eh, voy a dar paso ahora a la lectura de, de las mismas. Tenemos varias, bueno, saludos y felicitaciones Silvia, pero eh, tenemos una pregunta que dice así. Es, con respecto a las escuelas de pintura al aire libre, ¿existen aún físicamente los espacios donde se establecieron estas escuelas? Eh, ¿Continúan en operaciones? Si no, ¿en qué momento se extinguieron? Se extinguieron hacia los años 30. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Sí? Te escuchamos perfecto. Se extinguieron hacia los años 30. Hubo um, otros, eh, hubo otros uh, otros intentos para por fortalecerlas. Eh, porque bueno, ante todas esas críticas. De que, no, de que no servían para, para hacer verdaderamente una, un aprendizaje concreto de los alumnos, eh, se abrieron, por ejemplo, en 1927, porque frente a esa polémica, pues había que hacer algo, ¿no? Entonces el rector Cruneda, el rector de la Universidad Nacional, funda en 1927... Dos dependencias que siguen los mismos principios de las escuelas de acción, de las escuelas de aire libre, pero proveen, proveen de instrucción rigurosa, más rigurosa, digamos, a las familias obreras. Hay una que es la Escuela de Escultura y Talla Directa, en el patio del ex convento de la Merced, este todavía se puede visitar, que esta escuela está al mando de Guillermo Ruiz y de Gabriel Fernández Ledesma. Entre los alumnos destaca Luis Ortiz Monasterio y Mardonio Magaña. Y por otro lado, bajo la brújula de Fernández Ledesma y Fernando Leal, se abren dos centros populares de enseñanza, de enseñanza artística urbana, uno en San Antonio Abad y el otro en Nonoalco, cuyo entorno proletario favorece otros temas, temas industriales, ¿no? En ese entonces, las vías férreas, las fábricas, las chimeneas, las máquinas. Eh, pero bueno, todo se resume a una falta de subsidios eh, económicos finalmente, ¿no? Cierran por, uh, por falta de apoyo de la tanto del gobierno como de la universidad. Y esto ocurre en los años 30. Ahora, eh, para saber si están eh, si se pueden rastrear todavía los edificios donde están uh, donde estaban ubicadas estas escuelas. Francamente no lo sé. No he ido de scouting a, a ver, pero sería interesante. Bueno, eso sería, podría hacerse en el marco de la, de la exposición, un paseo para rastrear las, uh, las, uh, pues, las haciendas, las casas donde estaban ubicadas desde los años 10, ¿no? Eso es una propuesta. Claro. Sí, justo esta pregunta se relaciona con otra que, que nos manda también nuestro público, que dice si en la actualidad existen escuelas de pintura al aire libre en México, que me, me imagino como que tengan, digamos, este modelo de enseñanza, ¿no? ¿Se oye? Pues supongo que sí, porque finalmente es un modelo, eh, es un modelo, digamos, muy muy moderno, ¿no? Que cuyos principios siguen vigentes ahora, la convivencia con la naturaleza, este, eh, la inclusión social, la, la espontaneidad, eh, la falta de maestros que estén encima de ti eh, corrigiéndote todo el tiempo. Yo creo que por supuesto debe haber eh, es una digamos que es una tradición moderna entonces no tiene por qué por qué no seguir actualmente no son seguramente no están reconocidas como escuelas de pintura al aire libre pero seguramente hay miles de escuelas eh, o de talleres de artistas incluso eh, que se abren a no sé a la población circundante a los jóvenes artistas en los jóvenes estudiantes y que se quieran que, se quieran, que quieran mejorar su técnica, cosas así. Yo estoy segura que sí, porque es una, digo, es una tradición moderna, ¿no? Claro. Tenemos un par de preguntas más, Silvia, relacionadas con artistas. Eh, preguntan, aparte de Baladón, ¿qué otras artistas mujeres había en esa época? Y en la misma línea, eh, pregunta la misma persona: ¿Qué lugar ocupa Baladón entre las artistas de su generación? Está Marie Laurencin, no hay muchas, ¿no? Está María Blanchard, eh, pero bueno, no ocuparon el, el frente del escenario, digamos, ¿no? Marie Laurent Saint sí tuvo mucho éxito en su época, eh, por un lado porque no era tan buena pintora, yo creo, pero bueno, tenía, tenía atrás de ella a, a Polinaire. ¿no? Y Apoliné eh, le hizo una gran publicidad y la, la impulsó mucho. ¿no? Hay otras, María Blanchard, que es menos conocida, que había sido, eh, que estaba relacionada con Germán Cueto, creo que era una prima de Germán Cueto, y ella, bueno, gran amiga de Diego Rivera cuando él, cuando él estuvo en París desde los años 13 hasta en 1920-21, creo que regresa a México. Eh, María Blanchard, bueno, se le, son pintoras que finalmente se reconocen eh, tardíamente. Eh, Bert Morisot, también que creo que era, la, era la, la cuñada de Degas, que participa muy activamente en todo este movimiento de salir a la, al, al, al campo a pintar y todo esto. Bueno, apenas el año pasado tuvo una retrospectiva importante en el Museo d'Orsay. Entonces, bueno, sí tomó tiempo para que se le reconociera, pero yo creo que en México, bueno, está, está Rosario Cabrera, ¿no? Como parte de las de las artistas de la de las escuelas de pintura al aire libre, está Isabel Villaseñor y Rosario Cabrera, que serían las más, digo, las más activas, ¿no? Dentro de este sistema educativo. Pero bueno, pues ustedes me dirán, ¿no? Rosario Cabrera, pues. Digo, se, se ven, hay, uh, hay pinturas de ella en la exposición, eh, hay pinturas de ella en, en el Munal, en la colección permanente. Isabel Villaseñor es una figura un poco más secundaria, que se conoce mucho menos, eso sería una buena idea de exposición. Pero no, efectivamente, bueno, las, las pintoras ocuparon un... en esa época ocuparon un lugar secundario y ahora nos toca a nosotros este, rescatarlas del olvido, ¿no? Claro, coincido contigo, Silvia, que es importante rescatar estos nombres, ¿no? Y, y digo, la fortuna de exposiciones como Modigliani es que justo permite conocer la obra de, de distintas mujeres, ¿no? Nos, nos da, no solo susan Baladón, eh, tenemos incluso un cuadro... Eh, muy, muy particular de Kiki de Montparnasse, ¿no? En esta faceta poco conocida de pintora, ¿no? Pero tenemos otras artistas también. Eh, pregunta, otra pregunta igual relacionada con, con, con Baladón y con Utrillo. Eh, menciona, eh, menciona una persona. Utrillo fue más exitoso comercialmente que Baladón, pero ¿quién de ellos fue un artista más completo? Pues, artista más propositivo, yo creo que Valadón, ciertamente, ¿no? Tiene más sentido plástico, tiene más sentido de la composición, tiene más, uh, comunica más emoción, digamos. Yo creo que Utrillo, bueno, es el pintor, de las, del, pintor del asfalto, o sea, es, es, es uh, el pintor de Montmartre, ¿no? Y por eso se popularizó, por eso se volvió tan... Uh, tan pues tan famoso, ¿no? En la posguerra, la segunda posguerra, porque también respondía a una a un gusto, ¿no? A un gusto de pues de que re, respondía también a un gusto que tuviera criterios decorativos, ¿no? Yo creo que que sí utrillo era, o sea, se veía muy bien, digamos, en una sala, una vista de Momar, ¿no? Aunque fuera atormentada aunque fuera con estos pigmentos secos que siempre tiene esta como esta atmósfera melancólica no sin sin, sin transeúntes desierta y Valadón es más una pues como una explosión del color es algo mucho más sensual y ella bueno ella tiene también una formación se formó con los grandes no aunque se formara de manera de manera informal se puede decir no pero tuvo a grandes maestros y seguramente sí es más propositiva ella. Claro. Eh, tenemos una pregunta más, eh, Silvia, una pregunta muy interesante. Eh, ¿Se conservaron las obras producidas en las escuelas de pintura al aire libre? ¿Dónde pueden verse? Yo creo que la mayoría de las um, de las obras de las escuelas de, la, de pintura al aire libre están en el Museo Nacional de Arte. Ah, qué bien. Porque corresponde a este, a este periodo. Claro. No, pues súper interesante. Sin duda habrá que irnos a dar una vuelta al, al Museo Nacional de Arte para revisar este acervo de pinturas. Pues bueno, Silvia, creo que hemos llegado al final de, de esta exposición. Eh, quiero agradecerte a nombre de todo el equipo del Museo del Palacio de Bellas Artes por esta grandiosa conferencia eh, que nos ayudó a comprender mejor eh, este núcleo dedicado a la pintura al aire libre que tenemos en la exposición, pero también eh, por todo, todo tu apoyo en, en, en la realización de este proyecto, ¿no?, eh, de Modigliani. Eh, también quisiera agradecer a todo el público que siguió esta, esta transmisión y a quienes todavía no visitan la exposición, hacer el, el, la invitación, extenderles la invitación de que no se pierdan esta magnífica selección de, de, de arte eh, vanguardista y avisos parroquiales, ¿no? Híjole, unos avisos parroquiales. Eh, Preparen su visita, los esperamos, eh, de martes a domingo, eh, de 11 a 5 de la tarde. Eh, consulten nuestro protocolo sanitario a través de nuestra página web. Y si les gustó el video, no olviden eh, darnos un me gusta. Eh, y bueno, ya para concluir, eh, estén pendientes de nuestras redes sociales, donde podrán consultar toda nuestra oferta de actividades virtuales. Y pues bueno, por mi parte es todo. Nuevamente gracias a Silvia y al, al público. Eh, buenas noches y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Silvia. Hasta luego.